de críticas y todo, y a mí yo me quedé realmente un poco asqueada de todo eso, ¿no? Entonces dije, a mí no me van a humillar. Laura Bozzo se defiende de quienes dicen que compró el honoris causa. Sin duda alguna, un tema que sigue generando controversia es el reconocimiento que ha recibido la polémica peruana, pues muchos afirman que tal nombramiento no tiene validez, e incluso aseverar que lo compró, razón por la cual aseguran que tendría que presentarse a declarar. Esto debido a que el Consejo Doctoral Mexicano denunciará ante la Fiscalía General de la República que es falso. Podría ser, si el Ministerio Público lo considera pertinente, podría ser citado a declarar. Pues para que aclare, ella puede ser una víctima de esto, y para que aclare cuál es su responsabilidad o su posición al respecto. Hecho que la comunicadora aseguró que se va a defender ante tal escándalo, enfatizando que a ella no la van a humillar y mucho menos llamarla la peruana. Viene toda esta ola de críticas y todo, y a mí yo me quedé realmente un poco asqueada de todo esto, ¿no? Entonces dije, a mí no me van a humillar, a mí no me van a maltratar y menos discriminar diciendo la peruana. Eso sí que no lo voy a tolerar jamás, ¿me entiendes? Nunca. Y acá tienen una guerrera, o sea que más me atacan, más fuerte me hacen. Asimismo, lamentó ser víctima de discriminación y un posible engaño a raíz de dicho reconocimiento, dejando claro que a partir de ahora solo desea el reconocimiento de su gente. A partir de ahora los únicos reconocimientos que yo quiero son de la gente. Okay. La gente común, las asociaciones que me mandan regalos de mujeres, comedores y punto. La verdad que a mí en ese momento me emocionó mucho, ¿no? Porque dije, wow, o sea, qué bonito. Después del mal trago que ha vivido Bozzo, se enfocará en su trabajo ahora con la cadena Univisión, con quien reveló que ahora tiene algunos proyectos. Durante muchos años hice historia con mi programa ya. Uh-huh. Y pues mi sueño, obviamente, es no solamente estar en México, sino también estar allá. No porque me voy a ir a vivir allá, porque yo soy más mexicana que el Chile, pero sí porque es importante y Univisión es la cadena hispana más grande, ¿no? O sea, era un sueño desde hace muchos años estar allá. Estamos entrando primero con cápsulas sobre famosos. Ante tal polémica fue Niurka Marcos quien salió en defensa de Laura. Por parte de quienes pretenden quitárselo, perdóname, véanme bien la boca, por muy cultos que sean, yo les digo que son muy ignorantes y mediocres y debería darle vergüenza. Y es, yo soy Naka, ustedes me superaron.